Va a empezar la segunda parte. El Alcalá va a seguir con los mismos jugadores. Colegiado mirando el reloj. Cuando al inicio de la segunda parte. Kim. Para Alberto. Caracolea, se la vuelve a Kim. La corta Felipe. Saque de banda. Favorable al Club Deportivo Cabanes. Errasti, balón largo. La corta Dani. Felipe de cabeza. Sales con la izquierda, balón largo. Hacia nadie. La deja pasar tranquilamente. Víctor Reina. Va a sacar de puerta Víctor. Parece ser que Chuso tiene un problema. Está en el suelo. Felipe pide que haga un cambio. Algo le habrá pasado, no sabemos. Le dice Alberto, el entrenador, que de momento no haga el cambio para probar a ver si está en condiciones de seguir o no. Saca de puerta. Corta Alberto para Kim. Tira desde fuera del área. Balón que va mansamente a las manos de Víctor. Víctor sacando al equipo. Saque largo. Juli. Llega Fran. La baja. Se la lleva muy bien. No se entiende con Quique Agustí. Es Juli. Abre el juego finalmente para Alberto. Alberto de cara para Rasti. Ante la cabeza. Sigue hacia adelante. Finalmente Kim no llega a la pelota. Balón que sales, la toca atrás a Juli. Abre el juego Juli. La toca de cabeza, finalmente se la lleva David. Nada, no se entiende, finalmente a David tampoco. Vamos a ver, sales, el capitán. Toca atrás. Gastón se lleva la pelota. La corta muy bien, finalmente Gastón otra vez. Para Chuso, Chuso Felipe. Felipe abre el juego muy bien. Para Kike Agustí. Pito dejó pasar la pelota Kike Agustí, pero el colegiado dijo que era fuera de juego. Va a efectuar un cambio finalmente el Club de Fútbol Alcalá. Va a salir Chuso del campo, va a entrar el jugador chivertense local, el buen jugador local Roy. Va a demostrarnos esta tarde. Esperemos que todo el fútbol que tiene en sus botas lo haga ver a los aficionados del municipal del Club Deportivo Cabanes. Saca de puerta al Cabanes. Balón atrás para Imar. Imar la toca para el lado. David finalmente la corta a Adel. Adel para Cristian. Cristian se la devuelve para Fran. Un bolito duelo, Fran y Mar. Finalmente Imar se ve a la pelota, pierna izquierda. Abre a David. David. Realmente es Cristian, la corta. Imar otra vez. Otra vez Imar. Para Kim. Kim atrás, para Sales. Sales abre el juego. Bonita jugada, la controla muy bien. Vamos a ver. Dentro del área, la centra. Es Kike Agustí que la despeja, le llega el balón a Felipe. Es una falta, el colegiado dice que no hay nada. Otra vez Felipe, se lleva la pelota. Para Juli. Este, para Sales, abre el juego. Dani con la cabeza despeja.
será Juli. Y finalmente, finalmente es Kike Agustí, que él la tira fuera de banda. Fuera de banda que va a sacar el Rasti. Lo hace para Sales, el capitán. Cristian. Para Gastón, la baja. Abre el juego para Fran. Fran se va por velocidad. Vamos a ver si va a llegar, balón muy largo. Finalmente es Juli. Abre el juego para David. Vamos a ver, balón atrás. Para Aymar. Abre para su portero. Este a su vez para Rasti. Para su capitán. Kim. Abre el balón. No había nadie. Balón que llega a Dani. Este la toca para Roy. Pierna izquierda. La pierde. Vamos a ver. La centra a Day con la cabeza. La pide el portero. Se la deja. Finalmente sin ningún problema. Se ha visto quién va a sacar de puerta. Balón para Kike Agustí. Rasti. La corta muy bien, la baja, sigue hacia adelante, sigue Kike Agustí acusando. Balón para su capitán, Sales. La corta muy bien, Fran. Fran para Juli. Juli para Sergi. Balón demasiado largo, se va a perder por línea de fondo. Parece ser que el Cabanes ha puesto una marcha más para intentar a ver si puede acortar el resultado un poquito, marcar algún gol. El Alcalá muy sólido. Es Víctor quien va a sacar de puerta. Víctor, para Kike Agustí. El campo está muy rápido, no consigue llegar a la pelota, se pierde por línea de banda. Va a sacar a Rasti. Rasti para David, Rasti otra vez. Cabecea Cristian. Es Godoy. Juli para su capitán. Sales. Realmente dice que es falta de Roy a su capitán Sales. Balón rápido a la banda. Es Víctor Reina quien despeja la pelota de cabeza. Va a ser saque de banda. Saque de banda para Kim, dentro del área, hace una tijerita muy bonita. Atención, Rasti, finalmente es Godoy quien despeja la pelota. Corner. Favorable al Club Deportivo Cabanes. Muy cerrado, despeja de puños, lleva el balón a Roy. Gastón despeja la pelota, es Felipe quien va entre los defensas. Finalmente sea Felipe el balón, no ha visto a Kike Agustí. Vamos a ver, cae al suelo, sigue Felipe dentro del área, la centra. Vamos a ver, llega Cristian, la controla, la corta muy bien Sales. Abre el juego a la derecha donde está Alberto, por velocidad. Vamos a ver, dentro del área, caracolea. Finalmente Godoy se tira las piernas, finalmente es Dani, que la corta sin ningún problema. Sigue Dani. La pierde. Alberto, paré. Sigue Alberto. Vamos a ver si llega. Muy forzado y finalmente
el centro de Alberto, un gran esfuerzo por la parte derecha, finalmente consiguió centrar la pelota, rebotó en Ade y el balón sale a córner. Está haciendo bastante esfuerzo en estos momentos el Club Deportivo Cabanes para ver si puede acercarse un poquito en el marcador. Saque de esquina, favorable, muy cerrado, despeja a Roy, balón que se lleva muy bien al suelo, la corta muy bien Imar, rebota finalmente a Day con la cabeza, Roy, Skim, finalmente Dani la despeja para Kike Agustí, vamos a ver, Kike Agustí con mucho campo, hace un recorte, dentro, con pierna izquierda, rechaza el portero muy bien, balón que le llega a Gastón, fuera del área, se la deja a Felipe, no controla la pelota Felipe, no controla la pelota Felipe, finalmente se pierde por línea de fondo. A sacar de puerta David. Llega Fran, la baja con el pecho para Felipe. Felipe, Gastón. Gastón, la pone, se le va para atrás a Kike Agustí. Finalmente no consigue que se le pierda la pelota a Kike Agustí. Va a sacar Errasti. Errasti para su capitán Sales. Abre el juego. Muy rápido el campo, finalmente no consigue llegar Imar. Un poco de descontrol en estos momentos de partido, de unos y otros. Víctor Reina va a sacar para Felipe. Despeja Juli para Gastón. Finalmente el árbitro dice que es falta. Favorable al Club de Fútbol Alcalá. El árbitro indica dónde es la falta, dónde tiene que sacar. Pide pasos, Cristian. A sacar Cristian. Pasadito, el portero de puño, le llega a Gastón, tira Gastón y buenísima parada del portero, que se quita la pelota de encima, balón que le llega, el rechace a Gastón, la controla y de dentro del área, un zapatazo, muy centrado, que finalmente, como pudo, el portero David se quitó de encima, es Dani quien abre para Cristian, Cristian atrás para Godoy, Godoy para Cristian, Cristian Dani. Dani la centra, la corta muy bien Imar. Hito Reina, dos veces de cabeza, Felipe se le pasa. Finalmente, muy bien Gastón, caracoleando, dando tranquilidad. Víctor Reina, balón atrás para Adey, Adey para Godoy. Godoy abre el juego, muy largo para Kike Agustí. Se pierde por línea de banda. Línea de banda que va a efectuar el Rasti. Para David. Finalmente es Errasti quien pierde la pelota por línea de banda. Va a efectuar el saque Dani. Dani para Kike Agustí. La corta Errasti para Alberto. Abre para Sales. Balón largo para Alberto. No, finalmente se pierde la pelota.
prepara un cambio para el Club Deportivo Cabanes. A sacar saque de banda Dani. Dani para Roy. Se la devuelve. Balón largo de Dani para Fran. Vamos a ver si llega. Fran la baja. Muy bien. Se va de un contrario. De dos. Finalmente la corta Sergi. Gastón. Gastón abre el balón para Víctor Reina. El golpeo no fue bueno. Se pierde por línea de banda. El Club Deportivo Cabanes va a hacer el cambio. Parece ser que es Alberto quien sale del campo. Va a entrar. Trabajó mucho Alberto. Y entra Obi. Va a sacar Imar. Víctor Reina de cabeza. La toca finalmente a Dey. La despeja con pierna derecha. Roy la pierde para Kim. Kim para su capitán. Se la devuelve finalmente Roy, que se la lleva. Se la lleva muy bien. La pica muy bien por arriba. Lleva para Kike Agustí. Levanta la cabeza Kike Agustí. Intenta hacer un recorte. Finalmente la despeja Errasti. Va a sacar Dani. Dani para Kike Agustí. La baja al suelo. La corta Errasti para Obi. Balón largo. Le llega mansamente. Finalmente es Godoy quien levanta la cabeza tranquilamente. Se la devuelve a Kike Agustí. Kike Agustí no hace un buen pase. Finalmente le pita falta. A sacar Errasti. Balón largo hacia nadie. Se pierde por línea de fondo. Saca para Godoy. Godoy para Dani. Dani finalmente saque de banda, favorable al Alcalá, va a sacar Dani. Balón largo a Felipe, Felipe la controla. Felipe se lleva la pelota para Roy. Roy atrás a Dani, finalmente se pierde la pelota. Imprecisiones en estos momentos de partido. Va a sacar a Rasti. Finalmente Roy quien corta, le llega a Imar. Imar abre a Dani, finalmente es Víctor Reina quien corta la pelota. Imar para Dani, Víctor Reina. Finalmente toca en Gastón. Va a sacar Imar de banda. Balón largo para Kim. Se da pelota Kim. Delante tiene a Dey. Hace un recorte. Finalmente es a Dey quien se lleva la pelota. La toca para Cristian. La corta finalmente dentro del área. Vamos a ver. Finalmente es a Dey. Con la punta de la bota. La despeja por línea de fondo. Va a ser córner favorable al Club Deportivo Cabanes. Saque corto, despeja la defensa. Finalmente le llega a Obi, balón para arriba y despeja a Víctor Reina. Va a sacar
nuevo córner. Capitán Sales. Lo hace cerrado otra vez. Despeja de puños Víctor. Llega Obi, no controla la pelota. Felipe atrás. No se entiende. Balón que abre el juego. Y se pierde por línea de fondo. Víctor se va por la pelota sin ninguna prisa. A sacar de puerta. Saca de puerta para Aymar de cabeza. Va a sacar Víctor Reina. Largo para Felipe. Felipe la toca atrás. Obi de cabeza. Gastón la corta para Cristian. Cristian hace un recorte. Se la lleva Roy. Finalmente, vamos a ver. Es Gastón. Un balón que pone para Quique Agustín. La controla dentro del área. Se le escapó el control. Salió muy bien el portero local, David. Una bonita ocasión para el Alcalá. Finalmente es King con Nadei, despeja muy largo Godoy, hacia nadie, le llega mansamente a las manos del portero local, que ha tenido unas buenas intervenciones. Saca de puerta, no llega, lo hace Víctor Reina. Fran para Juli, la controla con el pecho. Se la deja a Obi. Obi atrás para Rusty. Rusty sube la pelota. Balón largo. Tan fuera de juego. El árbitro pitó fuera de juego. Finalmente es Juli quien se va y entra Nicola. Tarjeta Nicola, nada más entrar al campo, por entrar antes de tiempo, del colegiado Josep Mecía. Va a sacar la falta a Dani. Toca atrás para Godoy. Balón largo, controla Juli, con el pecho, balón al suelo. Gastón se lleva la pelota. La toca para Fran, otra vez Godoy, para Felipe. Felipe abre el juego, la corta muy bien Sergi. Este para atrás Sales. Kiki Agustí. Para Roy. Esta la toca para Dani. Dani la centra. Vamos a ver Felipe si llega. Sí, la controla. Y vamos a ver. El colegiado acaba de pitar penalti. Un agarrón dentro del área a Felipe. El jugador local, Juli. Balón que se le venía a la espalda. Ya había controlado la pelota a Felipe. Y la desesperación le tocó, dejándole caer dentro del área. Va a ser penalti. El colegiado que busca a Juli le enseña la segunda tarjeta amarilla. Es expulsión de Juli. Estaba un poquito al límite todo el partido, jugando un poquito al límite. Al final se llevó la segunda tarjeta el jugador local. Vamos a ver el penalti. Parece ser que va a ser Gastón quien va a tirar el penalti.
vamos a ver si el capitán del Alcalá, Gastón, consigue marcar y aumentar el marcador. Hace Gastón, pierna derecha y gol, gol del Club de Fútbol Alcalá. Su capitán Gastón acaba de hacer el tercero en el marcador. El primero de Felipe, el segundo fue de Chuso de falta. Y este tercero de penalti de Gastón. 0-3 para el Club de Fútbol Alcalá. Partido que no tiene prácticamente aliciente. 0-3. El Alcalá jugando a sus anchas. Saque de centro del campo. Kim atrás para su capitán Sales. Este abre para David. David para Kim. La pierde Adey. Fran gira, levanta la cabeza para Cristian. Este atrás para Adey. Adey para Dani. Dani Godoy. Godoy Cristian. Cristian Adey tocando muy bien detrás, sin prisas. Godoy. Con 10 jugadores y replegados, el Cabanes perdiendo 0-3 en esta segunda parte. Esperemos que no haya ninguna lesión. Tocando para Cristian. Este para Roy. Abre Roy para Kike Agustí. Se mete, atención. La corta muy bien Errasti. Y va a ser córner. Con el que va a efectuar Gastón. Lo hace Dani cabecea. Tenía un defensa encima, no pudo cabecear bien. Va a haber un cambio en el Club de Fútbol Alcalá. Va a entrar el capitán del Alcalá, Quique Marín. Va a salir al campo. Buen partido de Felipe. Muy bien trabajado. Gran partido de Felipe. Y entra Quique Marín. Errasti. La toca para Sales. Se la devuelve Dani. Corta. La toca para Quique Agustí. Se va Quique Agustí aún. Tira puerta. Y hace un bonito gol. Un tiro en la frontal del área. Un bonito gol que se cuela por la parte izquierda del portero, hace imposible su estirada y consigue el 0-4. Quique Agustí hace el 0-4 en el marcador. Una bonita jugada. Se lleva la pelota buscando la frontal y conectó un disparo con la pierna derecha que hace imposible la estirada del portero local, David. 0-4 en esta segunda parte. Sigue ganando el Alcalá. Partido sin ningún problema para ganar el Club de Fútbol Alcalá. Está ganando 0-4 aquí en Cabanés. Corta Adey. Cristian. Partido muy noble jugado, sin ninguna malas patadas. Sobre estar 0-4 en el marcador. Dani. Dani atrás para Godoy. La deja pasar para Víctor. Víctor para Adey. Adey para Víctor Reina. Levanta la cabeza. Balón para Fran. Fran la pierde para Sergi. Balón para David. Este atrás. Quique Agustí finalmente. Es Imar. Para Sales. Sales abre para Errasti. Errasti pone la pelota, la toca Godoy de cabeza.
Llega para Víctor. Víctor para Víctor Reina. Gastón la toca para Cristian. Cristian la toca muy bien. No llega la pelota Fran. Llega la pelota mansamente a las manos de David. Realmente es falta de Quique Agustí. Enseñas la cartulina amarilla a Quique Agustí. A sacar Imar. Pierna izquierda, arriba. Quique Reina, le pasa. Se le da con el pecho a Dey. Rebota, finalmente llega Godoy. Despeja para Roy, con el pecho, la baja. La toca para Dani. Dani para Quique Marín. Con pierna izquierda, la centra. La corta Sergi. Finalmente, el árbitro, creemos que pita falta de Quique Marín. El nuevo cambio para el Club de Fútbol Alcalá. Va a entrar en el campo David. Va a salir Fran. David sale al campo en sustitución de Fran. Es Sergi quien toca para Aymar. Este para Lau. Atrás para su portero. Sergi. Tranquilamente toca la pelota para Rusty. Se le escapó la pelota. Finalmente es saque de banda favorable al Club de Fútbol Alcalá. Partido ya está terminado. Saca para Cristian. Balón atrás. Balón que llega a Víctor. Despeja. Tira puerta. Finalmente tiró a puerta porque no estaba el portero Kim, pero sin buena dirección. Va a sacar Víctor de puerta. Saca Víctor. Davy. No controla bien para Rusty. Quique Marín presionando. El árbitro dice que es falta. A Sergi. Sergi toca para Rusty. Balón largo para Nicola. Se lleva Roy la pelota. Balón atrás para Godoy. Abre para Dey. A Dey Cristian. Otra vez a Dey. A Dey para Cristian. Este para Roy. No controla bien. Es Obi. Tira una pelota hacia nadie. Partido muy limpio en el municipal. Saque de puerta para Cristian. Este abre para Godoy. Hace lo mismo para Roy. La toca para David. David para Quique Marín. Quique Marín con pierna izquierda. La centra para Gastón. Intentó un golpeo. Se le fue muy desviado. Va a haber un nuevo cambio, va a entrar en el campo de fútbol. Va a entrar en el campo de fútbol Gerard. Un
aunque no esté bien físicamente, arrastra una lesión. A probar a ver cómo se encuentra. El cambio va a ser Gerard por Godoy. A sacar de puerta David. Toca de cabeza Kim, finalmente para Víctor. Víctor abre para David, la toca de cabeza, balón largo, es Sergi que la despeja, se va por línea de banda ante el acoso de Gerard. Va a sacar el mismo Gerard. Vamos a ver a quién pasa la pelota. Finalmente, Gerard que acosa la pelota. Saque de banda favorable al Club de Fútbol Alcalá. Es Quique Marín quien va a sacar para Gerard. La controla, la baja. Se la pasa David, pita fuera de juego. Va a sacar la falta el portero local, David. Balón largo para Nicola, la toca de cabeza. Finalmente le golpeó en un jugador del Club de Fútbol Alcalá. Va a ser el Cámaras quien saca para Kim. Atención, la despeja, la defensa. Finalmente Cristian para Gastón. Este para Quique Agustí, este para Gastón. Gastón para Gerard. Gerard le hace un buen pase para Víctor. Vamos a ver, Víctor. Pita fuera de juego el árbitro. Incomprensiblemente. Y finalmente le enseña tarjeta amarilla para Gerard ante las protestas. A sacar Imar, pierna izquierda, hace largo para Dani, balón largo, llega Sergi de cabeza, finalmente Imar de cabeza, Obi, balonazo arriba, David, la baja Cristian finalmente. Caracolea muy bien, se lleva la pelota. Balón atrás para Quique Marín. Quique Marín para Gerard, la deja pasar, no se han entendido bien con Roy. Saca de puerta, balón largo. El balón que le llega a Gerard, vamos a ver. La controla Gerard, vamos a ver. Se la deja para Roy. Roy. Atrás para Quique Marín. Abre el juego para Víctor Reina. Al otro lado. Toca para Day. A Day para Gastón. Gastón para Víctor Reina. Pase a la banda. David no se había enterado que la pelota iba allí. Finalmente la toca Gastón. A Day. Cristian. Cristian para David. No llega la pelota. Balón que va a sacar de puerta, hace para Rusty. Pelea muy bien David, corta la pelota, finalmente Quique Agustí, vamos a ver, no llega. Balón que se lleva
David, finalmente muy bien. Bonita jugada. Nicola, vamos a ver. Se hace una buena jugada. Tira puerta. El balón que se pierde a un metro de la portería. Una bonita jugada del Club Deportivo Cabanes. Una de las mejores jugadas que ha hecho el Club Deportivo Cabanes. Saca de puerta Víctor. Para Quique Marín. Quique Marín. La pierde para Obi. La corta Quique Marín nuevamente. Balón largo. La corta Imar. Cristian. Abre el juego. La deja pasar. Víctor Reina. Víctor Reina adelante. Quique Agustín no llega. Finalmente la despeja Imar. Víctor Reina, para Gastón, Bastón atrás, para Dey, Cristian, Cristian caracolea, entre dos contrarios, finalmente pierde la pelota, dice el árbitro que es falta, y Marc está en todos los sitios, mejor jugador del Club Deportivo Cabanes esta tarde noche, en Cabanes, finalmente no llovió, y dejaron jugar el partido de fútbol, se dejó jugar bastante bien. Va a sacar. Los últimos coletazos del partido, va a sacar Roy la falta, creemos. Vamos a ver. Roy, quien saca. La toca de cabeza. Toca de cabeza Lau, finalmente va a ser córner. Favorable al Club de Fútbol Alcalá. Corner que va a sacar Gastón. Saca el corner. Roy, que le llega la pelota dentro del área. El balón se le fue a las nubes. Saque de puerta que va a efectuar David con pierna izquierda. Ahora en el centro del campo. Kim, finalmente es Cristian. Imar con pierna izquierda. Balón que sale por línea de banda. Vitor Reina, balón largo. Es Imar. Se llega a Gerard por arriba, se la deja Quique Agustí. El control no podía controlar, finalmente tampoco despeja Víctor Reina, balón largo a las manos del portero, la deja pasar. Partido 0-4. Solo queda finiquitarlo el partido, el colegiado del encuentro, Josep Mejía. A sacar de puerta, colegiado local, el portero local, pierna izquierda, Cristian de cabeza, Simar, se lleva la pelota, finalmente roba, Quique Agustí, caracolea, recoge al lado. Saca rápido para Gerard, dice el árbitro que no, que estaba el balón, se movía el balón tiene que estar parado. Finalmente es Gastón, creía el balón aquí que Agustí, finalmente la pierde. Lau, balón largo, la corta de él. Adel para Gastón. Gastón atrás para Víctor Reina. Abre al otro lado. Para Dani. Alta la cabeza. Pierna izquierda. Roy para Cristian. Caracolea. Se va la pelota. Buen partido de Cristian. Abre el juego para Víctor Reina. Víctor Reina para Quique Agustí. Una pared con Gerard. Se la devuelve. Muy bien. Finalmente despeja Sergi. Una bonita combinación dentro del área. El nuevo córner favorable al Club de Fútbol Alcalá.
corner que va a efectuar Gastón. Hace Gastón. Despeja Sergi con la izquierda. Con la izquierda conectó el capitán Quique Marín. El tiro no fue bueno, se perdió por línea de fondo. Va a sacar de puerta David. Pierna izquierda, balón que llega David. Nadie llega, finalmente Quique Marín tampoco. Finalmente Quique Marín quien baja la pelota, no la pierde. Balón que llega David, balón largo para Nicola. Nicola se la deja otra vez a David, se la devuelve a Nicola, atención. No había entendido la jugada, finalmente el balón era largo. Se perdió por línea de fondo. Quique Marín. Este para Gerard. Se anticipa Errasti muy bien. Este para Sales. Se la devuelve. Busca la pared. Dani. La pierde. Sales otra vez. Para David. Errasti. Se la vuelve por arriba. Atención. Dani. Gastón. Para Víctor Reina. Víctor Reina. Se anticipa Aymar. Saque de banda favorable al Club de Fútbol Alcalá. Quique Agustí, Gerard. Finalmente es saque de banda favorable al Club de Fútbol Alcalá. La baja Gerard. Oh, hace un recorte, atención. Aymar pega una patada a Gerard. No sabemos si tenía una tarjeta Aymar, el árbitro le perdona la segunda tarjeta. Ha sido una entrada bastante dura. Colegiado pita la falta correspondiente. Va a sacar Gastón, pide pasos. Estamos en los últimos momentos de partido. Gastón saca la falta. No llega David. Balón arriba. Falta de Roy a Sales. Saca Aymar. Balón largo para Nicola. Llega finalmente Dani. Saque lo va a efectuar Lau cuando el colegiado ha dicho que ya hemos tenido bastante partido, bastante tranquilo para el Club de Fútbol Alcalá. Partido 0-4, un bonito partido. Lo mejor que no ha habido lesionados, no ha habido malas patadas. Se dan muy deportivamente a las manos los jugadores, felicitando al árbitro. Y finalmente, esta tarde fría en Cabanes. Sin mucha lluvia, partido con guante blanco para el líder de la categoría. Sigue sumando los tres puntos más, ganando 0-4 en el campo municipal de Cabanes. Los jugadores van a la ducha y hasta el próximo domingo nos despedimos. Televisión Alcalá Alcocebre, esperando que nos escuchen y nos vean, que cada vez tenemos más televidentes. Nos despedimos, como decimos, hasta el próximo domingo en Alcalá. Buenas tardes. Nos despedimos desde el Municipal de Cabanes. Corner que va a sacar Cristian. Saca. Finalmente queda Agustí. Y Felipe acaba de hacer el primer gol del partido. Señores, el primer gol del Club de Fútbol Alcalá. Primer gol, un centro pasado, un córner pasado, la cabecea al centro del área y Felipe finalmente libre de marca, cabecea a la red. 1-0, favorable al Club de Fútbol Alcalá cuando tan solo llevábamos unos minutos de la primera parte. Bien empieza el partido para el Club de Fútbol Alcalá. Está ganando 0-1 en el campo del Cabanes.
Godoy para Cristian. Cristian, balón largo para Fran, la baja muy bien. Vamos a ver si hace el uno contra uno. Se va por velocidad, con pierna izquierda la centra. Despeja la defensa, le viene a Chuso, pierna derecha. Rebota en un defensa y finalmente es córner. Una buena ocasión del Club de Fútbol Alcalá. Una bonita jugada de Fran, se va por la izquierda, con pierna izquierda la centra, despeja la defensa. Balón le cae a Chuso. Se acerca Cristian para decirle algo a Chuso. Finalmente creemos que va a ser Chuso el que va a sacar. Vamos a ver. Chuso. Y se cuela el segundo del partido cuando estamos a punto de terminar la primera parte. Segundo gol del Club de Fútbol Alcalá. Un tiro directo de Chuso que no sabemos por qué el portero David no vio la pelota. No sabemos si la barrera pasó por bajo de la barrera. Pero finalmente el balón se coló en la red del Club Deportivo Cabanes. 0-2 ganando el Alcalá. Partido intrascendente. Cristian. Pasadito. El portero de puño. Le llega a Gastón. Tira Gastón y buenísima parada del portero. Que se quita la pelota de encima. Balón que le llega, el rechace a Gastón, la controla y de dentro del área un zapatazo muy centrado que finalmente, como pudo, Kiki Agustí para Roy. Esta la toca para Dani. Dani la centra. Vamos a ver Felipe si llega. Sí, la controla y vamos a ver. El colegiado acaba de pitar penalti. Un agarrón dentro del área a Felipe, el jugador local Juli. Balón que se le venía a la espalda. Ya había controlado la pelota a Felipe. Y en la desesperación le tocó, dejándole caer dentro del área. Va a ser penalti. Hace Gastón, pierna derecha y gol. Gol del Club de Fútbol Alcalá. Su capitán Gastón acaba de hacer el tercero en el marcador. El primero de Felipe, el segundo fue de Chuso de falta y este tercero de penalti de Gastón. 0-3 para el Club de Fútbol Alcalá. Este se la devuelve Dani. Corta. La toca para Quique Agustí. Se va Quique Agustí aún. Tira puerta y hace un bonito gol, un tiro en la frontal del área. Un bonito gol. Que se cuela por la parte izquierda del portero, hace imposible su estirada y consigue el 0-4. Quique Agustí hace el 0-4 en el marcador. Una bonita jugada. Se lleva la pelota buscando la frontal y conectó un disparo con la pierna derecha que hace imposible la estirada del portero local David. 0-4 en esta segunda parte.